Ella fue nuestra primera participante, Marisela, con su cosplay de Ruby Rose de la serie Ruby. Que termine.
esta maldición. Es la única forma de hacerlo. Participante número 3, María, con su cosplay de Zidaya del videojuego Diablo 3. Participante número 4. Existen dos formas de convertirse en lobo. La primera es comer la gema indicada. Y la segunda es que lo muerda un lobo muy poderoso. Luego, este ser se puede transformar a voluntad con la luz de la luna, mostrando una forma física diferente y fuerte. Cuidad vuestras vidas, pues en este estado no hay conciencia del bien y el mal. Baronil, se va a anunciar el segundo lugar, por si no puede ir para el segundo, decís, tú le das el dato a esa persona, ok. Bien. Esto fue decisión de ellas, ¿eh? A mí no me vayan a ver feo. Por eso la subí. Y para que tomen fotos y yo salga medio de coral. Ok, primer lugar para el concurso Imagina Baronil es para Juan Arturo con su cosplay de Kite o Kaito del videojuego Hack Link. Sube, sí, sube, para que tomen una foto. No importa, órale. ¿Sabes cómo se soluciona eso? Mira, hay algo llamado sierra, lo cortas de aquí. Y ya quedó, ¿ok? Sí. ¡Ah, qué aprovechado! ¡Ahora resulta, ¿no? La compañía Imagina Femenil, primer lugar y representante de Expo Magic Toluca allá en Oaxaca. Ella es Patricia, con su cosplay de Tire 8 del videojuego Elf Dream. Qué bonito tu cosplay. Póntelo, si no, no vale. Ay, que sí está bien chulo. A ver, anda de lado, sonríe. Qué bonito. ¿Va a ir una loba en el armario? No, no. Una loba en el armario. Son esos cosplays versátiles que puedes hacer lo que quieras. Bueno, entonces, ellos son los representantes de Comagic. ¡Eh! Y ahora sí se quieren, ¿no?